Señor, no encuentro a mi Rucio. No lo encuentro. Consuélate, Sancho. Eso tiene fácil remedio. Yo haré que en mi casa te den tres pollinos por el que has perdido. Gracias, señor. Gracias. Y ahora hay que irse de aquí porque pueden volver. Y si no, la Santa Hermandad nos perseguirá por habernos liberado. No tengas prisa, Sancho. O pensarán que huimos. Hay que apresurarse, señor. Para la Santa Hermandad no hay caballeros andantes. No me repliques más, Sancho. Ganas me dan de esperar aquí a que vuelvan y enfrentarme de nuevo a ellos. O a la Santa Hermandad. O a todos juntos. O a las 12 tribus de Israel. Y a los 7 macabeos. Y a Castor. Y a Pollux. ¡Y a todos los hermanos y hermandades que hay en el mundo! Ábrela, Sancho. Sea Dios. Por fin una aventura de provecho. Trae acá ese libro. Los dineros puedes quedártelos para ti. Falsa promesa y mi cierta desventura me han llevado al apartado lugar desde el que escribo. Antes llegarán a tus oídos las noticias de mi muerte que las razones de mis quejas. Desecháste-me, oh ingrata, por quien tiene más, no por quien vale más que yo. Lo que levantó tu hermosura
Han derribado tus obras. Está difícil esto. Esto, Sancho, puede parecerte enrevesado, pero está claro como la luz del día. Son quejas de amor, seguidas de lamentos, sabores y sinsabores, suspiros y desdenes, celebrados los unos y llorados los otros. Debe tratarse de un muy principal enamorado, a quienes los desdenes de su dama han conducido a este desesperado lugar. ¡Señor! ¡Señor! ¡Mirad allí! ¡Síguele, Sancho! ¡Traidora! ¡Me pagarás la ingratitud que me hiciste! ¡En ti tienen guarida todas las maldades juntas! ¡Estos malos te machacarán! ¡Te machacarán! ¡Te machacarán! ¡Trata de alcanzarle, Sancho! ¡Lucinda! ¡Lucinda! ¿Y si es el dueño del dinero? ¡Llámale! ¡Llámale! ¡Búscale, Sancho! ¡Esa debe ser la mula del que buscamos! ¡Eh! ¡Buen hombre! ¡Eh! ¡Decidme! ¡Eh! ¡Decidme! ¿Quién es el dueño de esa mula? Hace ya 6 meses que está por estos montes. Quizá conozcáis también su nombre y condición. Le dan locuras por tiempos. Está tan cuerdo como lo podéis estar vos mismo. Pero de pronto le entra algo en la cabeza y... Alejaros antes de que sea tarde. ¡Eh! ¡Por allí va!
agradezco la cortesía. Mi deseo es de serviros. ¡No! No se me acerque mucho. La locura me da por tiempo. Si ahora mismo estoy cuerdo, no sé cómo será dentro de un momento. No. Os conjuro, por lo que más hayáis amado, a decirme quién sois y cuál es la causa que os ha traído a vivir aquí como un bruto animal. Si tienen algo que darme de comer, por amor de Dios, me lo den. Tenéis que prometerme no interrumpirme con ninguna pregunta o con ninguna otra cosa, o me quedaré en ese momento. Mi nombre es Cardenio. Mi patria, una ciudad de las mejores de Andalucía. Mis padres ricos. Mi desventura es tanta que ellos la deben haber llorado sin poderla aliviar con toda su riqueza. Yo estaba prometido con la hermosa Lucinda, a quien amaba desde niño. Sus padres no me dejaban verla tan a menudo como yo quisiera. Pero aunque no pudiésemos vernos, le dábamos gusto a las plumas y nos escribíamos sin cesar. Ausencia. Candor. Dolor, amor, rencor. Le escribí que tenía que partir del lugar, pues mi padre me enviaba a acompañar al hijo de un duque en un viaje. Iría yo en calidad de amigo, que no de criado. Fui a casa de los duques y conocí al hijo, que se llamaba don Fernando. Gallardo, amable, muy gentil hombre. ¡Traidor! ¡Quieto, enamorado, lastima! Estaba en amores con una labradora honesta, a la que dio palabra de matrimonio. De su palabra, me dijo que le albergara por un tiempo en mi casa. Así que fui con él al encuentro de los míos, y así pude volver a ver a mi hermosa Lucinda. ¿Y cómo es Lucinda? Lucinda. Lucinda. No hay ninguna que la iguale en hermosura, pero al mismo tiempo es la más discreta y graciosa que se pueda imaginar. Yo no sé si su entendimiento es igual que la belleza de su cara, de sus manos, su talle, o si su belleza es igual que la gracia que tiene al hablar, al reír, o al acariciarme con sus ojos de suavísimo mirar. Amigo mío, me gustaría verla aunque solo fuera un momento, siempre que eso no le molestara, claro. Oh, no, nada me gustaría más que daros ese gusto.
de satisfacer su curiosidad, también le mostré las cartas que ella me había escrito. Y él se quedó admirado de su entendimiento, de su forma de razonar, de sus dotes de escribir. Os amo, Cardenio. Y ya es hora de que me pidáis a mi padre por esposa, para que la espera no termine por desesperarnos a los dos. Oh, dulce esperanza mía. ¿Y a qué esperáis, pues? Pero, Fernando, mientras hablaba y me entretenía, deslizó un papel en un libro que ella me había pedido. Pues Lucinda era aficionada a las novelas llamadas de caballería. Y el Amadís recibió en sus entrañas el billete que le enviaba Fernando. Con que vuestra merced me dijera que la señora Lucinda era aficionada al Amadís de Gaula, no era necesario gastar más palabras en declarar su valor y hermosura. ¡Amadís! 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 No se me puede sacar del pensamiento que ese bella colada de cirujano estaba mantemado con la reina mandésima. ¡Eso no, voto a Dios! La reina medésima no se pudo amancebar con un sacapotras. ¿Y quien dijera lo contrario? ¡Amancebados! 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 Está claro que es un loco. Señor, me quedo con la curiosidad de conocer el final de esta historia. Pero no te preocupes, Sancho. ¡Lo encontraremos! Trae el caballo. Y digo yo, mi señor caballero andante, ¿qué le iba a defender tanto a esa reina y si estaba amancebada o no? Allá cada cual y con su pan se lo coman. Vamos, vamos. De mis viñas vengo y nada sé. Que no soy amigo de meterme en vidas ajenas. Vaya, Sancho. De los miles de libros de caballería que he leído, nunca he visto un escudero que labrara tanto a su señor. Señor Don Quijote, vuestra merced me eche la bendición y me dé licencia, porque desde aquí quiero volver a mi casa con mi mujer y mis hijos. Sí, sí, porque no se puede llevar con paciencia el recibir coces y manceamientos, y golpes y mordiscos, y estar encima con la boca cerrada. Habla, Sancho. Habla lo que quieras. Porque ha de saber vuestra merced que el que compra y miente, en su bolsa lo siente. Sobre todo porque desnudo nací y desnudo me hallo. Con lo que ni pierdo ni gano. Porque además, ¿quién le puede poner puertas al campo? Y al pan pan y al vino vino. Y al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Y el ojo del amo engorda al caballo. Y pregunto yo, ¿es buena regla de caballería que andemos perdidos buscando un loco? Porque el loco no acabará el cuento, sino que acabará dándole con la pierna. Y si no, ya lo veremos. No olvide vuestra merced que el que avisa no es traidor. ¡Calla de una vez, Sancho! Te hago saber, Sancho, que no solo me anima el deseo de hallar al loco, sino que aquí he de hacer una hazaña con la que ganaré perpetuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra. ¿Y es de muy gran peligro? No, pero todo ha de estar en tu diligencia. ¿En mi diligencia? Sí, porque si vuelves presto de donde pienso enviarte, pronto se acabará mi pena y empezará mi gloria. Porque quiero que sepas, Sancho, que el famoso Amadís de Gaula fue el primero, el único y el señor de cuantos caballeros andantes hubo en su tiempo. Y que si en algo mostró su prudencia, valor, valentía, firmeza, sufrimiento y amor,
fue cuando se retiró a hacer penitencia en la Peña Pobre. Y ya que estos lugares son tan propicios, no hay que dejar pasar la ocasión de imitarle. A él, o al valiente don Roldán, o don Orlando, o Rotolando, que cuando halló en una fuente señales de que la bella Angélica había cometido vileza con un moro, se volvió loco. Y arrancó los árboles, enturbió las aguas, mató pastores, destruyó ganados, abrasó chozas, derribó casas y arrastró yeguas. Y cometió otras mil insolencias. ¿Pero hay señal de que la señora Dulcinea haya hecho alguna niñería con un moro? ¡Ahí está el punto! Y esa es la finez de mi negocio. Porque volverse loco un caballero andante con causa no tiene gracia. El toque está en desatinar sin ocasión y dar a entender a mi dama que si en seco hago esto, que lo hiciera en mojado. Este es el lugar, oh cielos, que escojo para llorar mi desventura. Oh vosotros, quienquiera que seáis, rústicos dioses que en este lugar tenéis vuestra morada, oíd las quejas de este desdichado amante, a quien una larga ausencia y unos imaginados celos han traído a lamentarse entre estas asperezas. Oh tú, Dulcinea del Toboso, gloria de mis penas, día de mi noche, norte de mis caminos, estrella de mi ventura, considera el estado a que tu ausencia me ha traído. Oh, tú, escudero mío, agradable compañero en más prósperos y adversos sucesos, toma bien en la memoria lo que aquí voy a hacer para que se lo cuentes a quien tiene la culpa de todo. Oh, solitarios árboles, que desde hoy habéis de hacer compañía a mi soledad, dad indicio con el blando movimiento de vuestras hojas que no os desagrada mi presencia. Presta atención, Sancho. Tomarás a Rocinante para correr hacia mi señora. Así irás y volverás más deprisa. Pero no te detengas en ninguna venta de ningún camino. Excusadme, señor. Ya que escribe, no olvide vuestra merced la libranza de los pollinos que me prometió. Así lo he hecho ya, Sancho. Y cuida de que esta carta, Dulcinea, sea trasladada a mejor y más nuevo papel que este. ¿Y la firma? ¿Qué haremos con la firma? Nunca las cartas de Amadís se firmaron. Además, Dulcinea no sabe leer ni escribir. Ni nunca ha visto una letra mía. Porque nuestros amores han sido siempre platónicos. Y en los 12 años que la quiero, no la he visto ni 4 veces. Tal es el recato y encerramiento con que su padre Lorenzo Corchuelo y su madre Aldonza Nogales la han criado. ¿Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso? ¡Aldonza Lorenzo! Esa. Es la que merece ser la señora del universo. Pues claro que la conozco. Es una moza hecha y derecha y de pelo en pecho. Y tira piedras como el más fuerte del pueblo. Hija de puta, menudo rejo tiene. Tuyo hasta la muerte.
el caballero de la triste figura. Ahora digo que no solamente puede vuestra merced hacer locuras por ella, sino desesperarse y hasta ahorcarse. Mi buen escudero te hará relación. Oh, bella ingrata, amada enemiga mía, de la locura en que por tu causa quedo. Por mi padre queda gusto ir. Espera, Sancho, que aún me tienes que ver hacer locuras. No, no, sí, ya le he visto alguna, señor. No hacen falta más. ¡Esparcir las armas! ¡Rasgarme las vestiduras y darme de calabazazos contra las peñas! Daré una buena respuesta de la señora Dulcinea, señor. Y como no me la dé buena, que se prepare. Porque le voy a dar una coz en el estómago y unos cuantos bofetones. A veces pienso, Sancho, que tú no estás más cuerdo que yo. Espera. ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Sancho! ¡Fíjate! ¡Sancho, sigue mirando! Sí, sí, ahora ya puedo jurar que mi amo está loco. Presta atención. ¡Un, dos! Y ahora... ¿Quieres salir? Bueno, pues nos quedamos. Precisamente os andábamos buscando. Este es su caballo. Vamos, no hay duda. Amigo Sancho, ¿dónde queda vuestro amo? Anda ocupado en cierta parte y en ciertas cosas de mucha importancia. ¿Y qué partes son esas tan misteriosas? Le juro por los ojos de la cara que no las puedo descubrir. Si no nos dices dónde está Don Quijote, pensaremos que le has matado y robado. Y se va a armar la marimorena. No hay por qué amenazarme, no soy... de los que matan a nadie. Pues entonces, hijo, ya os estamos escuchando. Don Quijote... Don Quijote quedó en las montañas haciendo penitencia.
¡Esperad, esperad! ¡No temáis! Calmaos, os lo ruego. Nuestra intención es solo la de serviros, hija mía. Parece que no hay un lugar en la tierra donde poder sepultarme. Quizás si contarais vuestras amarguras, señora, encontraríais algún consuelo para ellas. Vine aquí para ocultarme a la curiosidad de los hombres. Nosotros no sentimos curiosidad, sino compasión. Pero si queréis callar, callaros. Yo soy hija de labradores ricos y vengo de un lugar de Andalucía del que toma título un grande de España, un duque cuyo hijo me prometió matrimonio. Fernando es el nombre del traidor, del lascivo. Pero con la complicidad de un amigo suyo, se marchó lejos para no cumplir su palabra. Justo castigo ha tenido ese amigo de Fernando del que habláis. ¿Quién sois vos? El destino quiere que haya historias, que corran parejas en sus desdichas. ¡Ah, te machacaré! ¡Te machacaré! Continúa. Continúa. El traidor se prometió en matrimonio con una hermosísima joven. Hija de muy principales padres. Su nombre es... Lucinda. Lucinda. Yo mismo cometí el error de enseñar las cartas a Fernando. Os amo, Cardenio. Ya es hora de que me pidáis a mi padre por esposa, para que la espera no termine por desesperarnos a los dos. Oh, dulce esperanza mía. ¿Y a qué esperáis, pues? Y entonces Fernando deslizó un papel en un libro que Lucinda me había pedido. Pues Lucinda era aficionada a las novelas llamadas de caballería. Perdona si os interrumpo, pero tranquilícese, vuestra merced. ¡Te machacaré! ¡Te machacaré! ¡Te machacaré! ¡No! Anudemos el roto hilo de mi desdichada historia. Anda a prisa y lleva este libro a la señora Lucinda. De parte de Cardenio, claro. El Amadís partió para su destino sin que yo lo impidiera. Y ocurrió que fui enviado fuera del pueblo para comprar unos caballos. Y cuando volví... Oh, me moría, enemigo mortal de mi descanso. Corrí a ver a Lucinda. Cardenio. De boda me ves vestida. Ya me están esperando en la sala para casarme con Fernando. Mi padre es codicioso. Si no puedo convencerles de que esta boda no se celebre, aquí tengo mi daga. Y aquí llevo yo la mía. Para defenderte o para matarme, si la suerte nos fuese contraria.
Señora Lucinda, ¿crees al señor Fernando que se encuentra presente por vuestro legítimo esposo, como lo manda la Santa Madre Iglesia? Sí, quiero. ¿Qué has dicho? Y así el deseo de grandeza de Lucinda pudo más que su promesa. Y se casó con el traidor Fernando. ¿Y no reconociste a la dama que entró en la sala? Ese mismo Fernando del que hablas sobornó a mis criados. Y así... Nada pretendo conseguir por la fuerza. Si quieres, puedes llamar a tus criados para que me echen de aquí. Los criados son los que te han dejado entrar y haré que los castiguen. Soy tu vasalla, pero no tu esclava. Conmigo no te ha de valer tu dinero. ¿Pero cómo puedes mencionar en estos momentos el que yo sea rico y tú? Tampoco tus suspiros me van a hacer que te entregue lo que has venido a buscar. De mí solo lo obtendrá mi legítimo esposo. Pues si no tienes otro reparo, querida Dorotea, aquí mismo te prometo ser tu esposo. Y que sea testigo de esta verdad el cielo, al que nada se le puede esconder. Juro ante esta sagrada imagen que seré tu marido, y así lo mantendré ante quien fuere. Lena. Lena, ven aquí. Repite tus palabras. Juro solemnemente por la Virgen, por mi patrono San Fernando, por el apóstol Juan y el apóstol Pedro, preferidos de Cristo, y por Cristo mismo, que has de ser y serás mi esposa, y yo no he de ser sino tuyo. Y si no es así, arda yo en el infierno hasta el fin del mundo. Amén. Así, señores, forzó mi voluntad con su fuerza y con sus buenas palabras. No volvió nunca más. Ni yo pude verle en la calle ni en la iglesia. A la fuerza contuve mis lágrimas para no tener que buscar mentiras. Todo se acabó cuando supe que Fernando se iba a casar con Lucinda. Así que decidí ir a la ciudad y a la casa en la que estaba mi enemigo. Quiere a Lucinda, que se encuentra presente con vuestra legítima esposa, como manda la Santa Madre Iglesia. Sí, quiero. Prefiero quitarme la vida antes de ser tu mujer. Soy de Cardenio. Soy de Cardenio. No sé casar. No se casaron. Después huí de allí. Y para que nadie pudiera dar conmigo, me disfracé de hombre y me vine a esta sierra. Yo os juro por mi fe de caballero que no cejaré hasta que Fernando repare la afrenta. Y que con justo título le desafiará en razón de la sinrazón que os ha hecho. No se casaron. No se casaron. No sé.
¡Se casaron! Faunos de este bosque. Ninfas de estos ríos. Escuchad mis quejas. No se casaron. Aquí llora Don Quijote, ausencias de Dulcinea. Hirió mi amor con su azote. Confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. O mis ojos me engañan, o vuestra merced es el valeroso Don Quijote de la Mancha. He viajado hasta aquí solo para veros. De aquí no me levantaré hasta que vuestra bondad y cortesía me otorgue primero el favor que os vengo a implorar. Y yo no responderé, señora mía, si no os levantáis. No me levantaré, señor, si vuestra cortesía no me otorga el don que os pido. Y yo no escucharé más cosa vuestra si no os ponéis de pie. No me levanto, señor, si el don que os pido no... Os concedo y otorgo lo que queráis, siempre que no sea en daño de mi rey y de aquella que tiene la llave de mi corazón. Caballero, la que os habla es la princesa Micomicona, reina del gran reino Micomicón. Sea quien fuere, yo haré lo que mi profesión me obliga. Señor barbero. Para bien se ha hallado el espejo de la caballería, quinta esencia de los caballeros andantes. ¿Qué hace vuestra merced por estos montes? Yo y maese Nicolás íbamos en viaje a Sevilla cuando nos salieron al encuentro unos galeotes que un desalmado acababa de liberar. Guíenos vuestra merced por donde más gusto le diere. Y ordenad a este brazo mío lo que a vuestra grandeza se le antoje. Mira quién tenemos aquí. Esa princesa, Sancho hermano, es, como quien no dice nada, heredera legítima del reino Micomicón. ¿Y dónde queda ese reino? Por la parte de Guinea, pero se lo ha quitado un gigante. Pues mi señor va a enderezar ese entuerto matando al hijo puto del gigante. Sí, señor. Y lo que haga falta. Aquí estamos yo y mi señor para atender emperatrices y reinas.
¿Y cuál es la gracia de esa señora? Se llama princesa Micomicona porque es heredera del reino Micomicón. Claro. Yo he visto a muchos que tomaron el apellido de donde nacieron. Así hay un Pedro, que luego fue Pedro de Alcalá, y Juan de Úbeda, que era de Úbeda, y Diego de Valladolid, porque era de Valladolid.